Hola a todos. Seguro que si les digo Suzuki Baleno, a muchos se les vendrá la imagen de sus antiguas versiones Station Wagon o Sedan. Pero como podemos ver, el nuevo Suzuki Baleno es un hatchback que gracias a un completo rediseño viene a romper la imagen que teníamos de él y sin duda a sorprenderla. El cambio que trae esta nueva versión está basado en dos conceptos, Liquid Flow e Intelligent Know-How. El primero de ellos hace referencia al nuevo estilo y citando a la gente de Suzuki, el Liquid Flow evoca una masa energética de líquido movimiento con uso de líneas curvas y superficies expresivas de trazos suaves. Y una baja y ancha silueta ayuda a destacar un aspecto fuerte y look convincente. Por otra parte, el concepto Intelligent Know-How es usado por la marca en el desarrollo de autos compactos y busca combinar dos elementos que no siempre fluyen hacia el mismo lado, el estilo y la utilidad. Esto es algo que iremos notando todo el tiempo, ya que es un auto muy simple pero que tiene de todo. Tiene el espíritu japonés en cada rincón. Vemos que cuenta con un amplio frente, con una grilla elegante con cromados acentuados. Llama la atención esta línea de los focos que continúa hacia la parrilla y que refleja esa fluidez del nuevo diseño. A nivel práctico, tiene unos focos proyectores con DLR, que son esas luces diurnas que nos brindan mayor seguridad al estar todo el tiempo encendidas, y que van acompañadas de luces ópticas halógenas con multireflector o luces ópticas xenón. Al igual que en el frente, el costado también cuenta con detalles cromados como este marco que recorre todas las ventanas. Sus espejos retrovisores son aerodinámicos y cuentan con llantas de aleación de 16 pulgadas que le dan un aspecto más deportivo. En la parte trasera tiene un alerón cromado que mantiene esa congruencia muy bien cuidada en este auto. También tiene focos LED premium que le dan mayor estilo y diseño. Y miren, tiene súper buena altura, algo que es re importante teniendo en cuenta los lomos de toro enormes o las calles en mal estado, ya que nos da seguridad que podemos transitar sin preocupaciones y sin estar pensando que vamos a topar. Y otro gran acierto en la parte trasera es sin duda su maletero, ya que es muy amplio. Tiene 355 litros de capacidad, uno de los más grandes de su categoría. Y como vemos, su espacio es súper práctico, ya que es bien rectangular, lo que nos permite guardar distintos tipos de carga sin problema, desde las compras hasta maletas o cajas. Ah, y abajo contamos con una rueda de repuesto, algo que no siempre está presente en todos los modelos. Y ahora, vamos al interior. Para entrar, vamos a apretar este pequeño botón que está en la manilla. Resulta que si lo apretamos una vez, se abre solamente la puerta del conductor, y si lo hacemos dos veces, abre todas las puertas. De esta forma, reducimos el riesgo de que un desconocido entre por otra puerta cuando estamos solos. Cuando al principio hablábamos de estilo y utilidad, es porque estos dos conceptos se respiran todo el tiempo. Miren en su interior, es muy minimalista, pero cuando empezamos a pensarlo, vemos que tiene todo lo que necesitamos. Para empezar, tiene muchos espacios para guardar cosas. Compartimiento lateral del conductor, bandejas con espacio de almacenamiento, portabotellas, compartimiento en la consola central, bolsillo en el asiento trasero del copiloto y una consola delantera y trasera, ambas con salidas de 12 voltios. O sea, podemos tener todo a mano todo el tiempo. Vemos que los materiales se ven de buena calidad y son sencillos. No es un auto que busque ser ostentoso, sino útil y confortable, y pone los detalles justo donde deben estar. Como por ejemplo, esta tela que está en la puerta, que busca un mejor tacto en la zona donde toca nuestro brazo. El panel de instrumentos viene marcado por el diseño Liquid Flow, con sus líneas curvas y esa iluminación azul que le da mayor elegancia y modernidad. Cuenta con una pantalla LCD de 4,2 pulgadas que nos entrega información de la hora, la velocidad promedio, el torque y la potencia, así como el consumo de combustible instantáneo y promedio. Esta información es importante ya que podemos ir mejorando nuestro manejo para sacarle el mayor provecho al rendimiento. Ah, y también cuenta con un útil diagrama que nos avisa qué puerta está abierta. Esto está bien bueno, ya que por lo general siempre nos avisan que hay una puerta abierta y tenemos que revisarlas todas, pero en este caso es mucho más rápido de solucionar. Por otra parte, en la zona central se ubica una pantalla touch de 7 pulgadas que nos permite conectar dispositivos vía Bluetooth, realizar llamadas o visualizar las imágenes de la cámara de retroceso. Además, contamos con aplicaciones como Waze y Spotify. Algo que está bueno es que la consola central sigue el mismo diseño de la parrilla delantera, reforzando el estilo único del Baleno. El volante es muy agradable al tacto, ya que está forrado en ecocuero. Además es bien cómodo, ya que tenemos todos los controles de la velocidad de crucero y el de la radio. La parte trasera viene con vidrios tinteados, lo que nos da mayor seguridad, ya que se ve menos desde afuera, siendo menos tentador en caso de robo. Y también protege a los pasajeros de atrás de los rayos del sol, por ejemplo en esos viajes a la playa donde pega muy fuerte. Otros elementos que nos dan mayor seguridad son los anclajes Isofix y los cinturones de tres puntas en todos los asientos traseros.
Además, contamos con 6 airbags en total, por lo que todos los pasajeros van muy bien protegidos. En relación al espacio, en esta nueva versión creció, ya que se aumentó la distancia entre ejes y se optimizó el diseño del asiento, lo que entrega una experiencia mucho más agradable a quienes nos acompañan en cada trayecto. Pero Nueva Baleno no solo ofrece una nueva cara, sino que también nuevas sensaciones en su conducción. Vamos a probarlo. Para encender su motor solamente apretamos este botón, lo que nos facilita harto la vida. Una de las primeras cosas que hay que contar del manejo es que cuenta con una nueva plataforma, que redujo el peso y a la vez aumentó la rigidez y la seguridad. Esto se logró con el uso de aceros de alta resistencia, de los más livianos de su clase. Cuenta con un motor de 1,4 litros, 16 válvulas y 4 cilindros, con 2 versiones con caja mecánica y 2 versiones automáticas. La combinación de este motor más la nueva plataforma hacen del Suzuki Baleno un auto muy eficiente, logrando un rendimiento mixto de 18,5 km por litro y 17,4 km por litro respectivamente. En el andar se siente que es un auto muy bien armado, se planta muy bien al suelo y su aislación también es muy buena. De hecho, es algo que me sorprendió mucho. Al momento de estacionar no tendremos problemas, ya que si bien se ve como un auto bien robusto, su tamaño es perfecto para movernos y dejarlo en la ciudad. Algo que en este auto es una tremenda ventaja y que muchas veces no pensamos es que es súper fácil de mantener. Si abrimos y miramos el motor, vemos que está todo a la vista y con una herramienta puedo cambiarle las bujías, revisar el aceite, cambiar la batería, las correas están ahí mismo. En fin, no puede ser más fácil. Como ven, el Suzuki Baleno cambió para traernos un auto con un nuevo diseño, pero también más útil. Es increíble cómo nos simplifica la vida sin sacrificar el estilo. Se nota que los japoneses están detrás, porque todo está muy bien pensado para el día a día. Y como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Terco Center Chile, para ser los primeros en ver nuestros próximos reviews. ¡Hasta la próxima!